Señor, creo que va a necesitar un psiquiatra. No somos ningún hospital. Estoy seguro de que sabe algo. Sabe algo. ¡Arriba! 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 ¡Habla! ¡Ya! ¿Qué es lo que sabes? ¡Mira! Yo lo sé. Sé que estás involucrada. Esa es la razón por la que todavía no te mato. ¡Habla! ¡Habla! Mientras te estoy hablando, espero que me mires. Mírame a los ojos y dime. ¡Habla! Tú. Tú. La mataste. Lo mataste. Mírame. Habla claro y alto. ¡Ya! Creo que está traumatizada. Ella miente. Lo sé. ¡Rudra! Casa, mi familia y mi compañera. ¿Todo el mundo te dice paro? Yo te llamaré Parvati, mi Parvati. सुन ले राम हेली
¿Qué es esto? ¿Te gusta ver cadáveres? ¡Has matado a innumerables personas en esa redada! ¿Qué fue lo que encontraste? Todo esto no justifica tu acto, Rudra. ¿Qué prueban estas cosas? Rudra, no nos escondemos. No podemos cazar y marcharnos. ¡Tengo que responder! ¡A mis superiores! ¡A la prensa! Por cierto, recuerda, no estamos en guerra con el país vecino. Su queja es que matamos a sus civiles en un falso encuentro. Señor, los civiles no van por la calle con AK-47. Son terroristas. ¿Tienes pruebas? ¿Los rifles y la moneda? Su acusación es que matamos a sus civiles en un falso encuentro y que plantamos las armas y la moneda junto a esos civiles. ¿Qué debo decir ahora? Param Singh Tejawat planea bodas falsas cada año. Y como telón de fondo, lleva a cabo un negocio de armas de contrabando, Ranawat, señor. Ahora ya no puedo confiar más en tu palabra. Porque con esto has roto toda la confianza que te tenía. ¿Es que acaso hay alguien vivo que pueda testificarme que estas armas, pistolas y moneda eran de la boda y que Tejawat es parte de todo? Sí. Ella. La novia de la boda. Todo fue en torno a su boda. Resuelve el problema que creaste. Y rápido. Hazlo ya. Y usa tu ira. En el lugar correcto y de la manera correcta. No logras la victoria ganando pequeñas peleas. Puedes salir victorioso solo cuando ganes la última batalla. Tienta a tu testigo. Sí, señor. ¿Me llevas? Tu pueblo. Eres libre. O quédate aquí. Ya lo sabía.
¿Vienes o no? Vamos. Vamos. Entra. Tal vez nunca ha salido de Virpur. Parece que pasaste toda tu vida en la arena. Algunas personas están apegadas a este montón de arena. Debe ser igual para ti. No hay manera de rastrear. ¿O me equivoco? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Le explico. Volverá a casa. 3 días. Y todas sus heridas sanarán. En 3 meses, vas a superar lo que ha pasado. Pero aunque reencarnes 3 veces, guardarás silencio. El engaño que has hecho a tus padres es una deuda muy grande. Por eso, tienes que hacerme un favor. Dice, anteayer, en el cortejo, llevaban armas. Hoy el cortejo ha regresado con el dinero de las armas. Yo soy el testigo de esta conspiración y del negocio. Fírmalo. Si no sabes, dame tu huella.
¿No? Es mentira. La mayor mentira. ¿Mentira? Si fuera mentira, hoy no habría perdido a mis hombres. Sus hijos no habrían perdido a sus padres. Las mujeres no habrían perdido a sus maridos. Y esas madres no habrían perdido a sus hijos. No soy yo quien miente. Eres tú quien miente, ¿no es así? Eres tú quien miente. No quieres entender. Vamos. ¿No quieres entender? Ven. ¿Eres su tía? Háblale. Aconséjale. Solo tiene que firmar estos documentos. Y podrá ser libre. Podrá volver con su familia. Podrá volver contigo. Podrá volver a su casa. ¿Quién? ¿Quién es ella? Sabe perfectamente que Param Singh Tehawat trafica armas. Y por culpa de esas armas, sus seres queridos ahora están muertos. Alguien enfrentará la verdad. ¡17 años! ¡Muchos! ¡Muchos han muerto! Ustedes lo saben. Tehawat ha traído procesiones de bodas desde el otro lado de la frontera y envía a vuestras hijas allí. 17 años, 17 hijas, 17 bodas y 17 novias. Pero alguna de ellas, alguna de sus hijas, ha vuelto para algún festival o condolencia. ¿Acaso saben la razón? ¿Por qué? ¿Lo saben? Hace un año, su hija cruzó la frontera. Recibió llamadas o cartas de ella. ¿Sabe cómo está? ¿Por qué? ¿No saben qué les pasó? ¿O en qué condiciones se encuentran? ¡No lo saben! ¡Esas bodas no son más que un engaño! ¡Un fraude! ¡Fraude!
pasan por la frontera no para casar a sus hijas, sino para vender sus armas. ¡Basta ya! ¡Medio minuto! ¡Eso tienes para convencerla de firmar los papeles! ¡Medio minuto! ¡15 segundos! ¡10! 5, 4, 3, 2, ¿Quién es ella? No parece estar ciega. Y no la reconoce. Puedo ver y... No, no estoy loca. No. No conozco a esta chica. Nunca la he visto. Así que no. Puedo convencerla. Junto con tu país, traicionas a tu gente. Sé bien que tú a ella la has criado como si fuera tu propia hija. ¿Me equivoco? Deja Watt para protegerlo. Traicionas a tu propia gente. ¡Param sin deja Watt! ¡Sal ya! ¡Dame la cara! ¡Y di que ella es de tu pueblo!